¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar con otra vez. Hola, hola, buenos días, gracias por empezar con nosotros este martes, regresando de vacaciones. Soy Joe Armenta y estamos, bueno, con una escuela que siempre ha participado con nosotros, siempre ha estado aquí presente con todos sus proyectos. Estamos con los chicos y las chicas de la técnica número 35. No, tomado, sí. Estamos con los chicos y las chicas de la técnica número 35. Bueno, espérense, ahí va más o menos. Ustedes como público nos van a los van a calificar. Van a decir si sí les gustó ese grito, ese escuela 35. ¿Otro? ¿Otro? Ya, sí. La última. Conste, ¿eh? Estamos con los chicos y las chicas de la técnica número 35. Ah, bueno, ya cambia, ya cambia, ya cambia. Sí. Ok, bueno, y hoy vamos a hablar del proyecto Movieco 35, Empieza el Cambio, que aquí nos van a contar las diferentes etapas, cómo lo están viviendo, cómo lo están organizando y bueno, todo eso vamos a hablar el día de hoy. Pero vamos a empezar a presentarnos. Por allá decimos nuestro nombre, por favor. Buenos días, yo soy Priscila Barrera Rosales. ¿Tú? Buenos días, yo soy Carlos David Ramírez García. Por acá. Buenos días, yo soy Joana Livet Mondragón Vázquez. Buenos días, yo soy Adrián Reyes Basilio. Buenos días, yo soy Jorge de Jesús Ávila López. Muy bien, y vamos a empezar con un video. Sí, está. Bueno, vamos a ver un video de Movieco 35 para que tengamos una idea de lo que es. La Escuela Secundaria Técnica número 35 Lázaro Cárdenas se encuentra ubicada en la delegación Gustavo Madero, al norte de la Ciudad de México. Etapa 1, siente. Para iniciar el trabajo se nos presentaron las bases del concurso, Diseña el Cambio, y estuvimos participando con las problemáticas que hemos detectado. Finalmente, después de mucha discusión, se decidió que íbamos a desarrollar un proyecto, al que denominaríamos Movieco 35, Empezando el Cambio. Debido al interés que tenemos por el cuidado del ambiente y se resolvería con 5 líneas de trabajo, que son reforestación, reciclado, pintura ecológica, luz de botella y ecoparedes. Etapa 2. Imagina. En este momento trabajamos por equipo la planeación sobre cómo nos enfocaríamos en el trabajo para resolver estas 5 problemáticas. En otras palabras, es la planeación, la cual se presentó por equipo. Etapa 3, haz, y etapa 4, comparte. Estas dos etapas las presentaremos por línea de trabajo para que se vea el desarrollo y el producto obtenido. 1. Reforestación. Los jardines de la escuela estaban descuidados y nos dimos a la tarea de reforestarlos. Primero los limpiamos, removimos la tierra, distribuimos las semillas de pasto. Posteriormente sembramos árboles frutales de limón, granada y papaya. Les pusimos nutrientes y los regamos. Ahora ya se observa el pasto. Durante nuestro trabajo encontramos una maravilla natural, una mariposa saliendo de su pupa. Solo cuidando el ambiente tendremos la fortuna de apreciar espectáculos tan maravillosos. 2. Reciclado. Inicia con las campañas de cada equipo que quiere formar parte de la sociedad de alumnos. Se presentaron en cada grupo para explicar en qué consiste su proyecto. Luego se realizó la votación en perfecto orden. Ganaron los compañeros que tenían el proyecto de reciclado. Ellos reciben el PET de alumnos, profesores y padres de familia. Aproximadamente cada mes la finalidad es la inscripción a ECOSE para lograr materiales y equipos deportivos que le beneficiarán a la escuela. 3. Pines Nopali. Consiste en utilizar la baba de nopal para hacer una pintura ecológica. Esta se mezcla con cal, agua, sal de grano y se le coloca un colorante. Es muy fácil de preparar, ecológico y económico. Sirve para los trabajos escolares y también para las paredes. Utilizando esta pintura ecológica, evitamos la contaminación con plomo como la de las pinturas comerciales. Se realizó una exposición para dar a conocer los beneficios del producto.
4. Tonawi. Es una fuente de luz natural muy útil que puede sustituir los focos en las casas que están obscuras durante el día y que además cuentan con techos de asbesto o lámina. La botella con agua mineral y cloro hace la función de un foco natural. Los compañeros del equipo pasaron a los salones a presentar su trabajo para dar a conocer las ventajas de utilizar esta fuente de iluminación. También se les presentó a los padres de familia. 5. Ecoparedes. Es el trabajo más reciente. El objetivo es la construcción de jardineras con PET, las cuales son pegadas con una mezcla de acetona con acetato de etilo y unicel. Este se coloca entre las botellas de PET para que queden bien unidas. Una vez pegadas las botellas, se aplica una pequeña capa de cemento para que el agua y la tierra no se escape. Se impermeabiliza y se coloca la tierra. Finalmente, se siembran las enredaderas y se riegan por lo menos una vez a la semana. Con esto, damos por terminado la presentación de nuestro proyecto. La Escuela Secundaria Técnica número 35, Lázaro Cárdenas, agradece su atención. Pues ahí está este video para que entendamos lo que es el proyecto Movieco 35, Diseña el Cambio. Pues bueno, aquí, a ver, Priscila, nos vas a explicar también algo de este proyecto, porque tenemos mucho que platicar, chicos, porque ustedes son los representantes de cada equipo. Déjenme esto aclararlo al público. Esto que vimos que son reforestación, pintura del nopal, el reciclado de PET, luz de botella, ecoparedes, cada etapa tuvo lo está haciendo un equipo, lo está llevando a cabo de un equipo, y ellos son los representantes de estos equipos. Eso lo vamos a platicar más adelante. Entonces, Priscila, continuamos contigo. Gracias. Bueno, en este proyecto se inició por la petición de los alumnos del cambio de nuestra escuela a nuestra imagen. Y bueno, empezaríamos con lo que es reforestación, que en este proyecto fue la petición de los alumnos del cambio de imagen a nuestra escuela, ya que, bueno, en este proyecto podemos observar aquí atrás que se sembró pasto natural, en el cual plantamos árboles y cosechamos papaya, guayaba, mandarina y granada. Muy bien, miren, ahí está el árbol. Muy bien, Priscila. ¿Todo eso lo plantaron en la escuela? Sí. ¿Tenían espacio en la escuela? Sí, así es. ¿Desde la semillita lo plantaron o cómo le hicieron? ¿Desde con algodoncito y agua? No. A ver, cuéntanos entonces eso. Primero empezamos a limpiar todo lo que era el área donde se sembraba. Uh-huh. Entonces, pusimos lo que es el pasto. Uh-huh. Después pusimos la semilla y nos dedicamos a regarla, a cuidar todo eso. Y así fue donde surgió todo esto. Vaya, y bueno, es un trabajo que se lleva tiempo, obviamente. Bueno, vamos a hablar ahora de pintura del nopal, también ahorita vamos a revisar, porque vas a ver que nos van a dar más dudas, nos van a comentar más dudas ahí en el chat. La pintura del nopal, porque también ganó el concurso. Esto nos los va a platicar David, ganó el concurso del Colegio Madrid de Iniciativas Ambientales. A ver, cuéntanos. Bueno, este proyecto consiste en cuidar el ambiente, como pueden ver. Esta pintura es muy ecológica y, como mencionaba, ganamos el concurso de iniciativas ambientales del Molina Center que fue a cabo en el Colegio Madrid. Como pueden ver, este proyecto consistió en quitar, reemplazar las pinturas sintéticas por esta pintura que es muy ecológica y muy económica. Como pueden ver aquí, tenemos un resultado de los pequeños trabajos que hicimos y pruebas que hicimos con esta pintura.
Bueno, a ver, ¿y esta pintura sirve para pintar casas o para hacer manualidades o para qué sirve? Ah, bueno, esta pintura sirve para para muchos lugares. Por ejemplo, vimos que con la anilina o la pintura vegetal se pueden hacer manualidades y podríamos pintar lo que es en cartoncillo, cartulina, hoja, y vimos que también con la pintura colorante para cemento se podían pintar las paredes. O sea, paredes, manualidades, de todo. Ajá, y uno de nuestros, próximos motivo, metas que tenemos es pintar un mural en la escuela con el logotipo que representa la escuela. Ay, no me digas eso. Vaya, tienen que venir a mostrarlo aquí a DGSTV, ¿eh? Sí, claro. Y saquen fotos para que también hagan el video, ¿eh? Sí. Ok. Bueno, otra etapa de este Movieco 35 es el reciclado del PET. Así es. A ver, no me digas tu nombre, Jorge. Exactamente. Bueno, el reciclado del PET en un principio fue motivado por los alumnos, que está con un fin, vender el PET, pero para poder, ¿cómo decirlo?, poder remodelar o mejorar nuestro área, que son los sanitarios. Ahí, con los fondos que recaudamos del PET, que se le otorgaban a la maestra coordinadora, Elizabeth Nava, para que ella coordinara, ahora sí que coordinara los fondos. Al final, ya recolectando el PET, lo vendimos. Todos los alumnos participaban en la recolección de PET una vez por mes. Ya que se vendió, compramos espejos, 10 espejos, y también nos apoyaron en cuestión de jabón y papel sanitario, porque era lo que nos faltaba, nos hacía un poco de dificultad para ocupar los baños. Todo eso una vez al mes. ¿Cuántas colectas hicieron? ¿Cuántos meses fueron de colecta? Bueno, iniciamos en octubre, fue octubre, noviembre, alrededor de unas 8 colectas más o menos. ¿Y todo eso sirvió para que compraran papel, 10 espejos? 10 espejos. Vaya. Sí. Bueno, fíjense todo lo que han logrado. Y bueno, el que sigue, que es luz de botella, que lo va a decir Adrián. Oye, esto está muy interesante. Sí, bueno. A ver, dinos ese experimento porque hasta lo podemos hacer en casa. Bueno, este proyecto surgió como una idea, dado a que en los talleres, como tienen techo de asbesto, pues todo el día tiene que estar prendidas las lámparas. Entonces, pues este tipo de iluminación puede resultar un poco más económica. Bien, ahí va a haber demostración. A ver, ¿y a poco sí hay así como que hasta se va a prender y...? Sí, bueno, el chiste de esta botella es agua mineral con un chorro de cloro, que se coloca en la parte superior de ya sea un cuarto o algún lugar. La botella lo que hace es atrapar los rayos del sol y hace la función de difractarlos, de expandirlos. También la botella tiene una propiedad que es como de guardar la iluminación, y dado después de tener luz continua más o menos 8 horas, dado a que ya no le llega, sigue prendiendo durante una hora y media o dos. O sea, yo puedo en mi casa poner una botella, le pongo su chorrito de cloro y dejo, digamos, que se cargue con el sol. Ajá, mire. A ver. Más o menos, esto es lo que pasa. Bueno, ahí tiene una lámpara, está haciendo trampa. Bueno, pero porque no hay sol, pero bueno, ese es... El sol le tiene... Pero ¿cómo le va a dar el sol? O sea, bueno, lo tenemos que sacar. Se supone tenemos que colgarlo
y descolgarlo para que le dé no, el sol? No, se supone que debe de estar en un lugar fijo, en la parte superior, ajá, con la tapa hacia arriba, donde tenga un periodo prolongado de luz, de exposición de luz. Oh. Ah, miren, miren, ahí está. ¡Oh! Y dices que dura hora y media más o menos, ajá, el tiempo de luz. Después de ya no tener... Bueno, estamos hablando de una botella de 500 de medio litro. Dependiendo también del tamaño de la botella es la luz que te va a reflejar. Como por ejemplo una botella de más o menos 2 litros te da una luz de 60, 55 watts de un foco normal. ¡Wow! Y hora y media. Entonces nos sirve para iluminar... Oigan, sí, 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 no, sí, me quedé así con el ojo cuadrado por todo el ahorro y todo lo, uh-huh, lo que están produciendo. ¿Dónde pusieron estas lámparas, bueno, entre comillas, en la escuela? El fin de este proyecto es ponerlas en el área de mantenimiento, dado que es un lugar muy oscuro, igual tiene demasiado, ahí sí se podrían colocar ya que tiene contacto directo con el sol. Muy bien, muy bien. Y la que sigue es, aquí vamos a hablar con Joana, sí, Ecoparedes. Así es, este es un proyecto en el cual quisimos dar la convivencia entre la sociedad y la naturaleza. Bueno, ahí como se muestra, este es nuestro prototipo de una barda, la cual va a contener en una pared una enredadera. Estas botellas... fue por igualmente por la recolección de los padres y se aplicó una base de un pegamento como le mencionamos en el video, uh-huh, que es muy firme como podrán ver, y estas botellas se enjuagan con agua y cal para matar las bacterias. Asimismo usamos sustancias que no son contaminantes y se puede usar para labores escolares, para pegamento, para papel y actividades que podamos hacer en la escuela. ¿Y de todo van a ser entonces un muro, una barda, una pared? Sí, con va a ser una botellas, barda pequeña, aproximadamente 2 metros de ancho. Sí, pequeña, ahí nada más. Y va a estar la enredadera, uh-huh, bueno, digamos tapando las botellas. Así es. Ay, pues muy bien, chicos. Hay comentarios en el chat, tenemos comentarios, porque miren, yo sí sigo con el ojo cuadrado con ellos. Pues más que comentarios, muchos saludos y apoyo de toda la Escuela Secundaria Técnica número 35. Porque aquí están muy metidas, o sea, hasta adelante, hasta arriba, la técnica 35 en la lista de las personas que están en el chat. También está Maru en la 77, Ricardo de la 107, Esaú de la 113, mi amigo Sergio en la 22, Ángel en la 26, Yadira en la 35, Vero en la 51, Carlos en la 53, la 82, Gustavo en la 91, está la 35 y también de la 35 está Lisbeth y Wendy, y desde hace rato le están mandando saludos a Priscila. Tengo que dejarles aquí, los comentarios son un montón. Por ejemplo, dice, hola Wendy, de la técnica 35, y dice Ricardo, empezamos nuevamente después de un periodo de vacaciones, muchos saludos y gracias. Saludos a la maestra de Yadira. ¿Cuál es el tema a tratar? Por favor, pues ya estamos aquí metidazos. ¿Cómo ahorrar recursos utilizando pues todo el ingenio de los chicos de esta técnica? Felicidades a todos, muy interesante. Y dice, proyectos muy interesantes y muy bonitos, orgullosamente de la técnica número 35. Y aquí hay muchos, muchos saludos. Qué bueno que se generen proyectos de este tipo en nuestras escuelas, dice Ricardo en la técnica 107. Saludos a Axel de primero C, saludos a la maestra Yadira, saludos a Valeria de primero B, saludos a Wendy de primero B, saludos, saludos a Brandon de segundo, saludos al director José Francisco Jiménez Espíndola. Saludos a toda la técnica 35 y saludos a Ávila de tercero E, que es el mejor proyecto. Ay, traen sus fans, oigan. No, bueno, el tema en sí es el proyecto Movieco 35 empieza el cambio, que bueno, ya aquí voy a mostrar ahorita el oficio, donde salieron
ganadores, ganadores. Aquí está, vean qué bonito, diseña el cambio. Ahí está. Bravo. Bravo, bravo, sí, muchas felicitaciones. Ahí está, para que vean los chicos que, bueno, han tenido todos estos proyectos. Ya antes de irnos, porque ya estamos casi cerrando, ¿cómo surgió la idea y qué resultados han logrado con todos estos proyectos, chicos? ¿Priscila? Bueno, la idea del proyecto surge por la petición de los alumnos. En la imagen de nuestra escuela y bueno, ha tenido grandes cambios la escuela. En imagen, en reforestación, por ejemplo, se ve bien, ya que ayuda a da oxígeno, ¿no? Y ese ambiente que se genera hace que, bueno, la escuela tenga, bueno, se puede decir que rebote el sonido y se escuche más ambientizado. Muy bien, adelante. Este proyecto surgió, como ya lo dijo, a petición de nuestros alumnos, pero nosotros lo quisimos hacer a cuestión de que no afectáramos el medio ambiente, para poder así mismo cuidar nuestro ambiente, pero también poder mejorar la imagen de nuestra escuela y poder satisfacer a nuestros alumnos que son y compañeros que son los que estudiamos ahí y poder tener un mejor ambiente o un mejor entorno en nuestra escuela. Pues muy bien, chicos, muchas felicidades y bueno, espero que nos sigan mostrando fotos y videos de todo lo que están consiguiendo con este proyecto Movieco 35. Inviten a las escuelas, gracias, a que también hagan sus proyectos. Claro, los invitamos a que hagan su pintura de nopal, verán que es muy divertida de hacer, lo puede hacer toda la familia y aparte de que es muy bonito convivir en familia, puedes hacer maravillas con esta pintura. Los invitamos a que sean más ecológicos. Gracias. Por acá, ¿qué iban a decir? Que sigan invitando, que se comuniquen con ustedes, que vayan a ver a la escuela. Los invitamos a conocer nuestra área de reforestación, todas nuestras áreas verdes, que como dijo mi compañera, ya están dando frutos nuestros árboles, como es la del limón, ya tiene algunos por ahí. Bueno, y aquí. Bueno, y también invitar a las escuelas a que hagan también sus proyectos propios de ellas, que se generen nuevas ideas entre ellos para ayudar a su ambiente, a su escuela. Y pues, sería todo. Gracias. Ok, muchas gracias, chicos. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Saludos, ¿algún saludo que quieran mandar? Saludo para el profesor de matemáticas. Es muy buen maestro. Saludos al maestro de matemáticas. Eso. Muchas gracias. Soy Joe Armente. Todavía vamos a tener más programación. Quédense con nosotros. Chequen nuestros calendarios que están re buenos. Así que nos vemos y nos escuchamos todavía. Adiós. Hasta luego. Bye.